Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos segundos más que terminen de conectarse a la sala. Muy bien. Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Renzo Valdivia, médico nefrólogo, y eh, estamos en esta sesión de discusión de glomerulonefritis nefritis eh, organizada por la sociedad. Y quiero dar pase a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Mario Encinas Arana, para tener unas palabras de bienvenida. Doctor Encinas, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Renzo Valdivia. En primer lugar, quiero eh, traerles el saludo de la Sociedad Peruana de Nefrología, del Consejo Directivo, quien en este momento eh, se siente muy honrado de dar la bienvenida a nuestros excelentes panelistas y ponentes, al doctor Jorge Rojas Rivera, a la doctora Miran Fiestas, y saludar igualmente al doctor Rezo Valdivia, quienes el día de hoy están. Eh, prácticamente inaugurando nuestras actividades científicas del año 2022. Durante el año pasado hemos tenido un exitoso congreso y hemos hecho nuestras actividades relacionadas a diferentes temas importantes en la nefrología, relacionados a temas de impacto dentro de lo que es el conocimiento médico que nosotros necesitamos impulsar día a día como sociedad científica. Este año tenemos planificado eh, realizar un curso de eco, eh, onconefrología, un curso de terapias lentas y asimismo nuestro curso peruano de nefrología para el mes de septiembre. El comité científico ya está trabajando arduamente para poder eh, hacerles llegar la mejor calidad y la excelencia académica que nosotros siempre brindamos e, e intentamos promover lo que es el conocimiento científico y la investigación. Eh, es para mí realmente un honor eh, acompañar a este selecto panel de nefrólogos que van a, a presentar este tema de manejo de glomerulopatía membranosa. Este interesante webinar, hoy jueves 24 de febrero, y de esta forma dar por inaugurado, a nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología, las actividades científicas del año 2022. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y, esperemos poder, y esperamos poder llenar todas las expectativas que ustedes merecen como un excelente público y auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor Encinas. Y muchas gracias a todos los que se siguen uniendo a nuestra conferencia. Este tema es muy importante, muy motivador. Y como siempre, tenemos la participación de, de todos los nefrólogos peruanos y siempre tenemos la participación de nefrólogos fuera del Perú. Que siempre están apoyándonos, sobre todo a estas horas de, de, de la noche, con la diferencia de horarios. Y bueno, el tema de hoy es el manejo de la glomerulopatía membranosa en la era antiplado Todos estamos siempre motivados por la glomerulopatía membranosa, el manejo, las, las últimas novedades diagnósticas, los últimos antígenos, las últimas estrategias, las guías del 2021. Y para esto tenemos el apoyo del doctor. Jorge Rojas Rivera, él es un nefrólogo peruano, pero radicando en España. Él trabaja en el Servicio de Nefrología e Hipertensión Arterial del, del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, España. Eh, trabaja en el área de enfermedades glomerulares y autoinmune, Comité de Mieloma, Miloidosis y Gambapatías Monoclonales. Pertenece al Grupo de, de Estudio de Enfermedades Glomerulares, GLOSE, eh, a la Red de Investigación Renal. Eh, miembro de la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Española de Medicina Interna, Past Fellowship en, en Nefrología Experimental de la International Society of Nefrología, eh, Panel Expert Reviewer of the, de la Nefrology SAP and KSAP Program de la Sociedad Americana de Nefrología, eh, miembro asociado de la Sociedad Americana, la Sociedad Internacional, Europea, eh, está de más detallar, eh, la, la Academia de Lupus. Máster en enfermedades autoinmunes sistémicas por la Universidad de Barcelona, máster en metodología de la investigación y estadística aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en epidemiología por la Universidad Autónoma de Madrid y candidato a doctor en, en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. En realidad es un placer, un honor, siempre tenerlo y escucharlo al doctor Jorge Rojas, quien siempre está dispuesto a apoyarnos a pesar de las altas horas de la noche. Así que eh, le damos la bienvenida al doctor Jorge Rojas como ponente de, de esta exposición. Y eh, eh, también tenemos a nuestra panelista, a la autora Miriam Fiestas Mogollón, médica nefróloga, piurana, trabaja en el Hospital Regional José Caetano Heredia, en el Club de Piura. Clínica Belén, trabaja también en la Clínica Belén Sana, en Clínica Una Miraflores, es directora médica del Centro Nefrológico del Norte, docente profesor auxiliar de la Universidad Nacional de Piura y de la Universidad privada Antenor Rego, la filial Piura, es médico nefrólogo consultor de la Clínica Pacífico de Piura, miembro activo de la Sociedad de Nefrología, Sociedad Peruana de Nefrología y past president de la filial Norte de la Sociedad Peruana de Nefrología en los periodos 2011-2012, 2015 al 2016 y es muy conocida por todo el gremio de nefrólogos peruanos y muy querida también. Así que, bienvenida Miriam, bienvenido Jorge, y gracias por estar con nosotros. Entonces, le damos paso a Jorge para que pueda presentar su, sus diapositivas. Eh, comparto la ¿Compartes la pantalla conmigo? Bueno, ¿Quién pues, ¿Sí? pues primero quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Nefrología, en la persona de Renzo de Valdivia, del doctor Mario Encinas, a quien recuerdo del hospital del niño cuando yo era externo de Cayetano Heredia. <laughs> eh, y pues muchas gracias por la invitación. Triste por lo que ha empezado ahora en Europa esta guerra de Ucrania y de Rusia, y esperemos que pueda tener un final feliz y, y, y pronto, ¿no? Es terrible lo que está sucediendo aquí. Y tenía que mencionarlo porque es una cosa que nos toca directa o indirectamente a todos. Bueno, vamos a entrar en el tema del de tratamiento de la nefropatía membranosa en la era de los anticuerpos antiplados R. Eh, estos son mis conflictos de intereses. El contenido va a ser primero ver la nefropatía membranosa con una mirada hacia la patogénesis, el rol que tienen los anticuerpos antiplados R en el diagnóstico y el seguimiento, eh, la importancia de lo que es establecer un perfil basal de riesgo para poder elegir el mejor tratamiento y la monitorización subsecuente. Las evidencias terapéuticas actuales, no podemos dejar de mencionar, como comentó el doctor Valdivia, las guías Cádigo y los ensayos más recientes. El concepto de nefropatía membranosa refractaria y las terapias emergentes. Y por último, unas pequeñas perspectivas y conclusiones de lo, de lo que se va a comentar. Todo el mundo sabe que la nefropatía membranosa es una enfermedad autoinmune limitada al riñón, que se caracteriza en la biopsia renal por un engrosamiento de la membrana basal del glomérulo, con. Depósitos subepiteliales y granulares con predominio de IgG4 sobre IgG1. Es la primera causa de síndrome nefrótico en adultos caucásicos, pudiendo ser hasta el 40% en mayores de 60 años, con una incidencia pico entre los 50 y los 60 años, con una relación hombre-mujer de 2 a 1. Una incidencia anual en Norteamérica de 10 a 12 casos por millón de personas y en Europa de 2 a 17 casos. Más frecuente caucásicos y luego en asiáticos. Al momento de la presentación clínica, la proteinuria nefrótica eh, se ve en un 80%. El filtrado glomerular generalmente está conservado, en más del 90% de los debuts. La hipertensión y la microhematuria son menos frecuentes, por debajo del 20, del 25%. Aunque hay algunas series que dicen que la hipertensión podría llegar en algunos casos al 50%. El curso clínico es variable. Antes se hablaba de los tres tercios, pero claramente la remisión espontánea se da entre un 20 a 40% sobre todo en mujeres menores de 50 años y en este en esto hay que mencionar el, el gran aporte del Dr. Praga, del Hospital 12 de Octubre, con el gran trabajo que fue publicado en Jameson allá hace una década. Eh, luego hay un porcentaje de progresión lenta de enfermedad renal crónica con una proteinura variable que se da en el 40% de los casos a 10 años. Y luego un grupo un poco más pequeño, hasta un 20%, que tiene un curso acelerado en uno, dos o tres años que puede llegar a la enfermedad renal terminal. Y, y también no olvidar la recurrencia post trasplante, que es variable, pero puede ir entre un 25 y 40%. Pero ahora... Se dice que ya no deberíamos estar diciendo nefropatía membranosa primaria y secundaria, porque se han descubierto una serie de antígenos, ¿no? y aunque solamente tengo 30 minutos, es difícil poder hablar de todos ellos. Pero eh, Sánchez sepi de la Mayo Clinic, él es un patólogo, es el que más ha, ha, ha publicado al respecto a través de técnicas de microdisección de láser y, y posteriormente de la identificación de la proteína con espectrometría de masas, ¿no? Y se han descubierto varios antígenos, aunque los dos primeros no fueron descubiertos por su grupo de la Mayo Clinic. Tenemos el más importante, que es el receptor de la fosfolipasa A2, que explica el 60-70% de los casos. Luego la trombospondina, que explica un 1, 2, 3% de los casos. Y luego viene toda una playa de, de antígenos descubiertos por su grupo. Eh, pero el más representativo es este, el receptor de la fosfolipasa A2 que está en la figura en la inmunofluorescencia. Y se habla de que ya no debería ser una forma primaria o secundaria, sino un patrón de daño, un patrón de daño glomerular como es la focal cementaria o la membrana proliferativa. Y no es una sola enfermedad, se cree que pueden ser diferentes enfermedades. Hay una serie de antígenos descubiertos, no voy a hablar cada uno de ellos. Para la forma, entre comillas, clásica o primaria, estaría el plado CR, la trombospondina. Y luego tenemos eh, el NEL1, ¿no? Pero luego hay otras formas que se han asociado a lupus, como la exostocina 1.2 o el NECAN 1, por ejemplo, ¿no? Y la protocaderina que se ve en pacientes más mayores y que también eh, parece que está asociada a una forma primaria de nefropatía membranosa. Es importante que la, los subtipos de IgG pueden eh, asociarse más, por ejemplo, la IgG4, a PLADOS R o a trombospondina, sin embargo, la IgG1 es la que predomina en las otras formas, ¿no? No voy a entrar en detalle porque el tema principal de la charla no es esto, pero sí mencionarlo. ¿no? Eh, me voy a centrar más en los plados R y en el tratamiento. ¿Cuáles son los, los mecanismos patológicos del daño asociado a, a este antígeno? Pues eh, sea por una predisposición genética, que ya hay alelos de riesgo descritos, o sea por la influencia ambiental, como se ha descrito en China, con micropartículas. Eh, se cree que los pacientes con nefropatía membranosa tienen una expresión muy aumentada del antígeno a nivel del glomérulo, sobre todo a nivel basal. También pueden estar en la parte de arriba, pero mm, predomina más en la parte basal del, del podocito. Y eh, hay una formación de autoanticuerpos por esta predisposición genética eh, y por este, estos factores ambientales que va a directamente a formar una relación antígeno-anticuerpo que va a activar el complemento. Una vez activado el complemento, lo que va a pasar es de que esto va a favorecer el complejo de ataque de membrana y va a haber un influjo de calcio a nivel podocitario y esto va a producir daño en el citoesqueleto, va a haber una desestructura de todo el citoesqueleto podocitario con formación de los depósitos electrodensos que no tienen otra cosa más que, eh, factor, eh, digamos, componentes del complemento y el complejo antígeno anticuerpo. Y además va a disminuir la producción o la expresión del, del inhibidor del complemento 1, del receptor del complemento, que es un factor protector para, que va en contra de que se active el complemento, pues eso disminuye en su expresión en el podocito. ¿no? Finalmente, la formación continua del antígeno, porque siempre se forma el antígeno en estos pacientes, y la formación continua de anticuerpos va a hacer que se sigan produciendo los depósitos electrodensos cuando uno hace la microscopía electrónica, pero que además va a formarse nuevos componentes de matriz extracelular a partir del podocito que van a ir a la membrana basal y que la van a engrosar. Va a haber pérdidas, obviamente de las proteínas, porque la hendidura del diafragma va a ser deteriorada y va a haber una fuga de proteínas hacia el espacio urinario y así es como aparece la proteinuria y se perpetúa el daño túbulo-intersticial. Y es importante no solamente comprender la patogénesis, sino también el curso que tiene el anticuerpo y, y, y cómo impacta en el curso clínico. En un inicio, en la fase que se llama de iniciación inmunológica, la gran cantidad de anticuerpos que tienen mucha afinidad por el antígeno que está en el glomérulo va a hacer que casi todo el anticuerpo se deposite. El riñón actúa como un colador, ¿no? como un sumidero, como un lavabo. Por eso es que en la fase inicial de la enfermedad, cuando no hay proteinuria, no se puede detectar el anticuerpo en el suero porque todo está en el glomérulo. Está totalmente absorbido por el antígeno glomerular. Luego, en una fase preclínica, como ya está totalmente saturado los antígenos en a nivel del glomérulo, regresa, por decirlo de alguna manera, a la circulación parte de estos anticuerpos y uno lo puede detectar en su fase inicial, pero todavía no hay proteinuria o este es de baja cuantía. Posteriormente, ya en la fase clínica activa Aumentan mucho los niveles de anticuerpos, aumenta mucho el nivel de proteinuria y es, es generalmente cuando nosotros lo detectamos en el debut, en el brote o en la recaída. ¿no? Luego viene una fase de recuperación inmunológica que puede estar o no mediada por la inmunosupresión o de manera espontánea, donde van a caer la producción de los anticuerpos, donde todavía va a haber eh, antígeno a nivel del glomérulo y la proteinuria va a disminuir. Y luego ya una fase de remisión inmunológica donde desaparece la detección de anticuerpos, donde desaparece. El antígeno al nivel del glomérulo y donde la proteinuria comienza a caer de manera muy significativa. Obviamente, para la aparición del complejo antígeno-anticuerpo y la desestructuración de la membrana basal, va a tener que pasar un tiempo prudencial. Y también para el aclaramiento de estos depósitos y la recuperación, también va a tener que pasar un tiempo prudencial que puede ser de meses o incluso de años. Esto es muy importante desde el punto de vista clínico. Y es importante saber cómo interpretar. Si nosotros tenemos un anticuerpo antiplado CR positivo con el antígeno positivo, no hay duda, eso es una nefropatía membranosa asociada a plado CR y activa. Si tenemos el anticuerpo negativo y el antígeno positivo, que se da en un 15%, tenemos una nefropatía membranosa asociada a plado, a plado CR, pero inactiva. Si tenemos la antitrombospondina positiva y el antígeno de la trombospondina positivo, una nefropatía membranosa asociada a la trombospondina activa. Si tenemos el anticuerpo positivo y el antígeno, el, el anticuerpo negativo y el antígeno positivo, será una forma inactiva. Y si tenemos los dos negativos, pues será una nefropatía membranosa, que en ese momento, porque esta tabla es del año 2017, no se sabía qué antígeno. Pero ahora, con técnicas de microdisección, se puede ver que podría ser, por ejemplo, una protocaderina o una o ncan una, eh, 1 ¿no? pero no todos los centros pueden hacerlo. De hecho, la Clínica Mayo, algún centro de Bélgica y de Francia y poco más. Pero el concepto que quiero que se lleven es que en un inicio no se va a poder detectar el anticuerpo porque todo está absorbido de alguna manera por el antígeno en el glomérulo. Cuando estos se saturan es cuando recién nosotros podemos detectar, aparecen los anticuerpos y posteriormente hay una elevación marcada de la proteinuria. ¿no? Esto es un concepto importante que tienen que llevarse eh, de esta charla. Y tan importantes son los antiplados R que ahora se, pro, se propone que no necesariamente la biopsia tiene que hacerse siempre. Es decir, si yo tengo una sospecha, tengo un síndrome nefrótico y el paciente tiene un riesgo aceptable para hacer la biopsia, yo tengo que buscar una causa secundaria del síndrome nefrótico y ver cómo está la función renal. Si sospecho una causa secundaria, si detecto una causa secundaria, si, si sospecho que hay otra glomerulopatía o si el filtrado está por debajo de 60 y el paciente puede hacerse la biopsia, se le hace la biopsia y se le tiñe para el antígeno, no para el anticuerpo ¿eh? en el suero, sino para el antígeno en el glomerulo. Y a la vez también hacemos el anticuerpo. Tenemos que monitorizar los niveles de anticuerpo, porque si estos son negativos, hay que ver cómo está el antígeno. Si es positivo, es una nefropatía asociada a Plado r Y si este antígeno es negativo, hay que tener para la trombospondina o para otra, como el NEL1, por ejemplo. Pero como repito, no todo el mundo lo puede hacer. Si por otro lado yo tengo un síndrome nefrótico, el estudio de las causas secundarias son negativas y la función renal es normal, no necesariamente tendría que hacerle la biopsia renal. Esto es lo que se propone. Hay que checar los antiplados R. Si el ELISA es positivo o la inmunofluorescencia, la titulación es más de 1 en 10, podemos hacer el diagnóstico y actuar en consecuencia. Si el ELISA es positivo pero a menor cuantía y la inmunofluorescencia es positiva, también podemos hacer el diagnóstico de nefropatía membranosa asociada a plados R y actuar en consecuencia. Pero si el ELISA es positivo en un margen más pequeño, entre 2 y 20, y la inmunofluorescencia, que es más sensible, es negativo, hay que realizar la biopsia renal para hacer la atención del antígeno en el glomérulo. ¿no? O buscar otra entidad o alguna cosa asociada. Hay que recordar que el rendimiento diagnóstico de los anticuerpos en el suero por ELISA, cuando estamos en el brote, en el síndrome nefrótico puro y duro, o vamos a hacer la biopsia, la sensibilidad va de 95 a 97%, y la especificidad se acerca al 100%. ¿Por qué es importante estos anticuerpos? Porque se ha visto... Que el nivel basal del anticuerpo tiene que ver con la probabilidad de que haya una remisión espontánea no. Un estudio elegante de los, de los holandeses, del doctor Jack Wexel, a la cabeza, demostró que, por ejemplo, cuando el paciente está en el tercir más alto del anticuerpo, la probabilidad de que haga remisión espontánea es muy baja, por encima de lo que me dice la proteinuria, que también se asocia en este análisis multivariable. Y además, otro mensaje clínico importante: es importante ver cómo está el nivel del anticuerpo cuando finalizo el tratamiento. Si después de dar el tratamiento inmunosupresor o el tratamiento conservador, el que fuere, pero sobre todo el inmunosupresor, yo veo que el anticuerpo es negativo, tengo alta probabilidad de que se mantenga en remisión de la proteína a largo plazo. Mientras que si es positivo, las probabilidades de que se mantenga la remisión son menores, como se ve en este estudio también del grupo de, de Países Bajos. ¿no? Los pacientes que tenían negativo al final del tratamiento del anticuerpo, el 58% mantenía la remisión clínica. No así los que tenían el anticuerpo positivo al final del tratamiento. Otro mensaje clínico. ¿Qué nos dicen las guías Cadigo respecto al tratamiento? Que antes de darlo hay que evaluar el riesgo basal del paciente. ¿Y cómo determinan el riesgo basal? En parámetros, parámetros clínicos y parámetros de laboratorio. Hay que ver si la función renal está normal, si la proteinuria es no nefrótica, entonces decimos que el riesgo es bajo. O si la proteinuria ha logrado bajar en más del 50% con inhibidores del sistema de renina angiotensina. ¿Será riesgo moderado? Si esta disminución es menor del 50%, pero no reúne criterios de criterio de, de riesgo alto. ¿Y cuál es el riesgo alto? Que el, que el filtrado basalmente esté por debajo de 60%, que la proteinura no disminuye en más del 50% con el bloqueo del RAS, o que tenga una, album, una hipoalbuminemia, unos niveles de anticuerpo por encima de 50%, y una serie de proteínas urinarias que lo hizo el grupo holandés, pero que en la práctica casi nadie lo repite. Y será de, de riesgo muy alto si hay una condición de síndrome nefrótico con compromiso de vida, con trombosis, con infección, con anasarca o con un deterioro relativamente rápido de la función renal. Y nos dicen las guías Cadigo, publicadas hace tres meses en octubre, que no deberemos de dar inmunosupresión si el paciente es de riesgo bajo y que aún teniendo síndrome nefrótico, no necesariamente hay que dar tratamiento inmunosupresión, de inmunosupresión a menos que el paciente tenga una condición que comprometa la vida o un deterioro rápido de la función renal. Es importante recordar esto. Entonces nos dicen que si vamos a iniciar tratamiento hay que pensar en rituximab, en ciclofosfamida o en anticuerpos por al menos seis meses, según el riesgo basal. Riesgo bajo esperar y ver. Riesgo moderado podemos dar el lujo, nos podemos dar el lujo todavía de esperar un tiempo y ver tres, cuatro meses y si, y si consideramos que hay algún factor de riesgo un poco más importante o no mejora la proteína pues iniciar rituximab o anticalcineurínicos con o sin rituximab. Si es de alto riesgo, también podemos pensar en rituximab, en anticalcineurínicos o ya en ciclofosfamida. Y si es de riesgo muy alto, directamente ciclofosfamida. Pero el riesgo basal no solamente significa los parámetros clínicos y de laboratorio, significa ver las características, la comorbilidad del paciente, la probabilidad de que desarrolle eventos adversos con uno u otro tratamiento, los costos que son tan importantes, el reembolso en los casos del seguro, las preferencias que pueda tener el paciente, si hablamos de fertilidad, por ejemplo, o la expertise o las preferencias que tenga el propio médico, porque tiene más experiencia con un fármaco que con otro. Todo eso es la evaluación del riesgo basal, no solamente el laboratorio, sino las condiciones del paciente y del medio en el que el paciente vive y se desarrolla y dónde se va a atender. ¿Cómo ajustamos el tratamiento de acuerdo a los anticuerpos? Pues yo he utilizado esta, 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 este algoritmo de de una revisión excelente de Nature Review Primer Disease, que es una modificación de las Cádigo, porque me parece que es lo que hacemos más en la práctica. En las Cádigo nos dicen que hay que esperar seis meses para hacer los anticuerpos. Nosotros, en la práctica del día a día, y tenemos cantidad de pacientes con esta condición clínica, hacemos el control a los tres meses, no no a los seis meses, ¿no? Y esta, esta revisión retoma esto. Entonces nos dicen, depende con qué yo comienzo. Si comienzo con Rituximab, y los anticuerpos a los tres meses son negativos, ya no hay que darle una segunda dosis. Si comencé con anticasneurínicos, hay que continuar por lo menos hasta 12 meses y luego hacer el tapering. Si comencé con ciclofosfamida, podría pensar en retirar la ciclofosfamida a los tres meses. Eso es lo que nos dice esta revisión. Si yo comencé con un nivel de anticuerpo que luego disminuyó, pero de manera no importante, podemos pensar en una segunda dosis de rituximab, continuar los seis meses con ciclofosfamida y continuar obviamente con, la, con los anticasneurínicos. Y si el paciente a los tres meses no mejoró los anticuerpos, sino que inclusive empeoró, habrá que dar una dosis extra de rituximab o pensar ya en cambiar en ciclofosfamida. Y si comencé con anticalcinogénicos, añadir ciclofosfamida o pasarme a rituximab. Y un poco lo mismo a los seis meses. Simplemente que si a los seis meses los anticuerpos van para peor, hay que pensar que el paciente podría tener que recibir ya un tratamiento diferente a lo que habitualmente solemos dar. ¿no? Esto es lo que quiere decir este algoritmo. Y voy a entrar ya de lleno a los cuatro ensayos que han respaldado las guías Cadigo, y en uno de los cuales hemos tenido la eh, oportunidad de participar directamente. El primero es el estudio Henry Tux, un estudio eh, del grupo de Francia, de Pierre Ronco, y también con alguna participación de Canadá, me parece, eh, que fue publicado en Jameson ya hace una década, eh, hace seis años, fue en el 2015, 2017, pero el paper inicial fue en el 2016, hace cinco años y bien Se comparó Rituximab versus tratamiento de soporte, bloqueo del ras la eficacia primaria fue medida a seis meses. A seis meses no se demostró que rituximab sea mejor que el tratamiento conservador para remisión de proteinuria, pero sí se demostró que rituximab hacía caer los anticuerpos ya desde el mes 3 y en el mes 6, por supuesto. Ya habíamos dicho que la remisión de la proteinuria puede tomar muchos meses, seis meses es muy poco tiempo. Y cuando hicieron el estudio de extensión a los 17 meses, la mediana del seguimiento, claramente ya la remisión... De proteinuria estaba en favor del grupo que había recibido rituximab, lo cual es lógico, porque rituximab es un fármaco que demora en actuar dos o tres meses para arrancar y logra su tope de acción a los cuatro meses. Entonces, que a los seis meses ya haya remitido la proteinuria era poco probable, ¿no? pero a los 17 meses sí que rituximab fue claramente superior que el tratamiento conservador. Eh, luego vamos a los anticarcineurínicos. Y, y quiero mencionar aquí los dos efectos que tienen los anticalcineurínicos. El efecto inmunosupresor, la unión del anticalcineurínico con, con la ciclofilina, hace de que, eh, voy a poner el, 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 el puntero. Eh, del puntero. Okay. La unión de la, del anticalcineurínico a la ciclofilina hace que interfiera con la calcineurina para que no se desfosforile el factor de transcripción nuclear de los linfocitos. Esto evita que se formen citoquinas proinflamatorias, sobre todo la interloquina 2. Ese es su efecto inmunosupresor. Y su efecto sobre la citoarquitectura podocitaria también, vía la unión en la ciclofilina, hace que la calcineurina no desfosforile la sinaptopodina y de esta manera esta no sea sometida, a, esta no sea, eh, digamos, eh, entre tallar la catexina L para que desestructure todo el citoesqueleto de actina que tiene el podocito. ¿no? Entonces, este es el mecanismo, este, digamos, podoprotector que tiene el, el decalcineurínico, además del efecto inmunosupresor. ¿Y por qué comento esto? Para que sepan el fundamento de por qué se dan anticarcinogénicos. Los primeros estudios de anticarcinogénicos fue el grupo de Catran, del registro de glomerulonefritis de Toronto en la década de los 90. ¿no? Pero eran estudios de cohorte y con ciclosporina, que es más nefrotóxica. Los estudios más recientes con tacrolimus vienen básicamente de China y de la India, de Asia. Eh, los estudios a seis meses nos decían que el, los, el tacrolimus podía inclusive dar más remisiones de proteína que la ciclosporina, que la ciclofosfamida, que la pauta de Ponticelli, pero cuando los estudios fueron de extensión a 18 y a 24 meses, claramente, tacrolimus fue eh, inferior a la pauta de Ponticelli. Las preocupaciones con los anticalcinolínicos es que hay un alto riesgo de recaída cuando se retiran, hasta 40-50%, altera el perfil metabólico, la hipercalemia, el deterioro de la función renal, la nefrotoxicidad y la aparición de hipertensión. Y entonces vienen a entrar a taller aquí los, los tres últimos grandes ensayos, grandes porque no se habían hecho ensayos de esta calidad, aunque no tanto por el número de pacientes incluidos. El estudio Mentor, publicado en el New England en el año 19, del grupo de Fervenza, de la Mayo Clinic y de Canadá, con Catran a la cabeza, que comparó rituximab con ciclosporina. Nuestro querido estudio Starmen, en el cual participamos de manera directa en este ensayo que tanto nos ha costado, eh, donde se comparó el, el, la pauta de Ponticelli con el tratamiento secuencial tacrolimus rituximab y el más reciente del grupo de Escolar y de Italia, donde comparó Rituximab con la pauta de Ponticelli. En el grupo de Mentor fueron 130 pacientes, 65 pacientes por grupos aleatorizados, pero tuvo una peculiaridad, que se le daba solamente seis meses de margen para que remita la proteinuria en al menos 25%. Si lograban una remisión parcial o al menos una caída del 25%, se les daba un segundo curso ya sea de Rituximab, un gramo cada 15 días, al, al momento basal y luego si mejoraba parcialmente a los seis meses, o de ciclosporina. Pero si no era así, si la remisión era por debajo del 25%, se le decía que era fracaso el tratamiento y se lo sacaba del estudio. Obviamente, si tenían remisión completa a los seis meses, también se dejaba el tratamiento. ¿no? Bueno, el estudio Mentor demostró, ¿qué demostró el estudio Mentor? A los seis meses no hubo diferencias, cuando los pacientes todavía recibían ciclosporina. Al, al mes 12, cuando algunos pacientes estaban con ciclosporina, la mayoría no y todos o casi todos estaban todavía con rituximab, las curvas eran en favor de rituximab, pero sin diferencia significativa. Y cuando ya no había ningún paciente con ciclosporina, en el mes 18 y 24, obviamente era mejor rituximab, porque los pacientes con ciclosporina ya no la recibían y habían recaído. Fíjense, estos son los porcentajes eh, a 6, a 12, a 24 meses. ¿Qué nos dijo el estudio Starmen? El estudio Starmen fue un estudio también aleatorizado, abierto. 86 43 en cada grupo, Ponticelli versus tratamiento secuencial. Ponticelli, mes 1, 3 y 5, metriprenisolona, mes 2, 4 y 6, ciclofosfamida bioral. El grupo de Tacrolimus, 6 meses de Tacrolimus a dosis plena, en el mes 6, una sola dosis de rituximab de un gramo, y del mes 6 al mes 9, un decalaje de la dosis hasta la suspensión. ¿Qué nos dice el estudio Starmen? Pues nos dice que la pauta de Ponticelli fue claramente superior ya desde el mes 3 y significativamente desde el mes 6 en el grupo de Ponticelli respecto a, al tratamiento con tacrolimus y rituximab. Es honesto decir que el rituximab fue dado solamente un gramo, dosis única y recién en el mes 6. Probablemente eso jugó, eh, no jugó a favor del grupo de rituximab con tacrolimus, ¿no? Pero claramente Ponticelli fue mejor en todos los tiempos de evaluación, mes 3, mes 6, mes 12, 18 y 24, tanto para remisión parcial o completa como para remisión completa, ¿no? ¿Qué nos dice el estudio Recycle? El estudio Recycle nos dice, este fue un estudio piloto a un año, fue un poco más pequeño, 37 pacientes en cada grupo. ¿Y qué nos dijo? Nos dijo que no había diferencias. Sin embargo, si ustedes ven los porcentajes de remisión al año, de remisión parcial o completa, fue 32% para Ponticelli y 16% para Rituximab, el doble de remisión para Ponticelli. Pero, pero el escaso número de desenlaces y el escaso número de pacientes en general no permitió una diferencia significativa. Ya no tomó en cuenta el mes 24 y 36 porque la N había caído al 77% a dos años y a la mitad prácticamente a los tres años. Entonces, cuando la población cae a la mitad en tres años, mejor es no poner resultados. ¿no? ¿Qué podemos decir de la remisión completa? Que es probablemente el desenlace que más queremos como nefrólogos que el Starman lo logró en la pauta de Ponticelli, 60% de remisión completa a los dos años, el Recycle, 42% con Rituximab, el Mentor, 35% con Rituximab, y el Henrytus no publicó resultados a dos años. Pero muy importante, sobre todo para nuestro medio como Perú, los costes del tratamiento. Obviamente son costes directos, aquí no se toman en cuenta los costes indirectos, solamente por medicación. Una pauta de Ponticelli, menos de 250 euros. Una pauta con tacrolimus y rituximab a dosis única de un gramo, más de 3.500 euros. Una pauta de rituximab de un gramo cada 15 días, o sea, dos gramos de dosis total, más de 5.000 euros. Si se repetía a los seis meses el rituximab en el estudio Mentor, se duplicaría el, el, el coste, sería más de 10.000 euros. Hay que tomar en cuenta esto, sobre todo en nuestro medio. ¿no? Pero lo importante es que estos cuatro ensayos demostraron que la caída de los anticuerpos siempre precedió a la caída. De la proteinuria. La línea azul es la caída del anticuerpo, la línea roja es la caída de la proteinuria. En los cuatro ensayos se repitió esto y corroboró lo que se había demostrado en los estudios de cohorte y en los case reports, en la serie de casos que se habían publicado una década antes, ¿no? pero ya demostrado en ensayo clínico, cosa que no se había hecho anteriormente. ¿Las recaídas clínicas cómo fueron? En el Henry Tooth no las publicó porque fue a seis meses. que va a recaer en seis meses si ni siquiera todavía se lograba la remisión? Bueno, en el estudio Mentor, como era de esperar, a los dos años habían recaído los del grupo de ciclosporina porque ya no estaban en ciclosporina. Entonces, 53% había recaído porque desde el mes 12 ya no la recibían. En el Starmen hubo menos recaídas con Ponticelli, 12% de recaídas con rituximab de todas maneras es importante remarcar aquí que el, el dar rituximab en el mes 6 atenuó las recaídas al, al retirar el tacrolimus. Eso es muy importante porque de 40 a 50% que las recaídas bajen a 12% es importante. Y en el recycle paradójicamente hubieron más recaídas en el grupo de Ponticelli, 22% versus 13%, pero pocos pacientes, menos que en los otros ensayos. ¿Qué nos dicen las guías cádigos sobre la recaída? Depende con qué empecé el tratamiento. Si empecé con rituximab y tengo una recaída, repetir rituximab. Si empecé con anticalcinurínicos y tengo una recaída, pensar en rituximab o añadir rituximab. Si comencé con ciclofosamida y tengo una recaída, puedo darle todavía, según el perfil del paciente, un nuevo chance con ciclofosamida o dar rituximab, o si la función renal me lo permite, quizás cambiar anticalcinurínicos, según el perfil de cada paciente. ¿no? ¿Qué nos dicen los eventos adversos en este análisis que publicamos hace poco sobre los cuatro ensayos? Pues claramente los. En los eventos adversos en número y en porcentaje fueron mayores con el grupo de Ponticelli, pero no fueron eventos adversos graves, sino no graves. Aunque hubieron más neumonías por la leucopenia en el grupo de Ponticelli, fueron neumonías todas resueltas. No hubo más muertes en el grupo de Ponticelli. Hablar de cáncer es difícil con dos años porque probablemente habría que esperar más tiempo. ¿no? Y lo que hubo fue lo que se esperaba. Más hipercalemia, más aumento de creatinina, más hipertensión, más dilipidemia con anticalcineuríticos. Más reacciones de transfusión con el Rituximab, más leucopenia, más infecciones urinarias, más infecciones respiratorias con ponticelli. Eso es lo que, lo que hubo. ¿Qué podemos concluir sobre estos ensayos? Con Henry Tux, que Rituximab fue superior al tratamiento de soporte. Con Mentor, que Rituximab fue superior a, la a los anticalcinurínicos a partir del mes 18, con un régimen de anticalcinurínicos subóptimo. ¿Qué podemos decir del starmen? que Ponticelli fue superior al tratamiento secuencial, tanto en respuesta clínica como inmunológica, ya desde el mes 3, pero que la dosis única y tardía que dimos de rituximab podría haber limitado la efectividad de este grupo. Hay que decirlo también. Además, rituximab redujo el riesgo de recaídas por retiro del tacrólimus. ¿Qué nos dijo el Recycle? Que rituximab no fue superior a Ponticelli y que hubo una mejor respuesta, aunque no significativa, con Ponticelli al mes 12, sobre todo en hombres. Los que tenían mucha proteinuria, los que tenían más hipoluminemia en el análisis de subgrupos. En general, ¿qué podemos decir? Que en todos estos cuatro ensayos, la remisión inmunológica fue precoz, fue marcada y precedió a la caída de la proteinuria. Pero que preocupantemente no hubo respuesta al rituximab entre un 30 y un 40%. Puede ser un problema de dosis, del timing, del momento en que damos el fármaco. Pero eso es lo que hubo. La nueva aproximación que podemos tener a la nefropatía membranosa, sobre todo, está dedicado a los casos refractarios, ¿no? Pero todavía podríamos intentar con ciclofosfamida con dosis más tolerables, ciclos más cortos por vía intravenosa a manera de la pauta de Euro ¿no? Eh, con, o combinado con rituximab. Si nos dirigimos a las células B para casos refractarios, podremos pensar en dar belimumab o obinutuzumab. Hay un ensayo que ya está en curso comparando obinutuzumab versus ciclosporina. No sé por qué lo ponen como comparación a ciclosporina, pero bueno, ya sabemos que va, va a recaer y tal, no pero bueno, así es. Eh, si nos dirigimos a las células plasmáticas, hay experiencia anecdótica con bortezomico, que es un nivel de proteosoma, y con el anti 38 el daratumumab. Pero quiero centrarme en esta experiencia de los colegas de Uruguay, con el doctor Oscar Novoa a la cabeza y Jimena Cabrera, quien tengo el gusto de conocer en persona, que es una experiencia de, 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 de Uruguay donde hicieron la pauta de Ponticelli simplemente de que en el mes 2, 4 y 6, en lugar de darle vía oral durante 30 días la ciclofofamida, le dieron una dosis única intravenosa de 15 miligramos por kilo. Y fíjense los porcentajes de respuesta completa y parcial. Si sumamos, son 71%. Datos muy alentadores, con una recaída a dos años de solo 6%, y a siete años de 27%. O sea que este es un esquema que potencialmente es más tolerable que la pauta clásica de Ponticelli. Y luego esta, esta experiencia del hospital de Massachusetts, donde se da rituximab seguido por dosis bajas de ciclofosfamida durante dos meses, con prednisona en un decalaje que lo pueden ver en la tabla. Al final se dio una dosis acumulada de rituximab de 8 gramos y de ciclofosfamida de solo 6.4 gramos. Y fíjense los porcentajes de remisión parcial, 100% al año y medio de remisión completa, 24, a los 24 meses, a los dos años, más del 80%. Obviamente el gran, el gran drawback de este de este estudio es que no hay un grupo de control, es una cohorte, pero las recaídas fueron muy bajas a los dos años, menos del 10%, la caída de la proteinuria y, de, y la estabilidad del filtrado se mantuvo en el tiempo y fíjense la caída de los anticuerpos al mes. Al mes ya habían caído los anticuerpos dando un gramo de rituximab en el día 1, en el día 15, en los meses 4, 8, 12, 16, 20 y 24, ¿no? Y la ciclofosfamida en las dosis ahí mencionadas. Un estudio muy interesante de cara a lo que podríamos, podríamos intentar hacer en nuestra realidad. Las terapias ante células B, como les dije, el anti 20 nuevo, que es el obinutuzumab, que es como un rituximab mejorado, mejora los mecanismos de apoptosis del linfocito B, o el belimumab, que bloquea el factor circulante estimulador de los linfocitos B autoreactivos, que ya se ha probado en lupus. Hay evidencia anecdótica, pero hay un ensayo en curso que está demostrando efectividad y datos alentadores. Importante a mediano plazo. Contra las células plasmáticas tenemos el bortezomib que es un nivel de proteosoma que inhibe, al factor al nuclear capa beta, es decir, que impide la proliferación de linfoquinas. el daratumumab que se usa en mieloma y en amiroidosis renal es un anticuerpo 38 que mejora los mecanismos de apoptosis del plasmocito. Hay que recordar que el plasmocito es la célula profesional productora de anticuerpos y que puede haber un órgano linfoide terciario en el riñón donde hay linfocitos B de memoria tardía y plasmocitos que pueden ser la causa de las recaídas y de la no respuesta a la inmunosupresión y por eso el daratumumab tendría un lugar en estos casos refractarios. Hay experiencia anecdótica, pero la hay. Hace dos días me llegó una carta de un caso de una chica de 38 años con daratumumab, que respondió eh, de manera sostenida a la proteinuria y la caída de los anticuerpos, no habiendo respondido previamente ni al micofenolato. No sé por qué le dieron micofenolato, porque eso teóricamente no funciona en la membranosa. No, respon no respondía a pregnisona, a cacrólimus, a ciclofosfamida y tuvo una respuesta muy corta al bortezomib, pero con daratumumab tuvo una respuesta sostenida. Entonces, hemos pasado de la comprendiendo mejor la patogénesis a una terapia más dirigida, donde la ciclofosfamida actúa sobre linfocitos B, linfocitos T y plasmocitos, donde el bortezomil y el daratumumab tienen que ver con las células plasmáticas, donde el rituximab y el obinutuzumab y el belimumab contra las células B. Y si hubiera una microgeopatía trombótica añadida, probablemente el liculizumab también tendría un lugar, ¿no? Pero comprendiendo estos anticuerpos y estos antígenos, y comprendiendo las señalizaciones moleculares que hay en la sinapsis inmunológica, es que podemos intervenir con determinado fármaco u otro. ¿no? Falta más evidencia a nivel de ensayos clínicos. ¿Qué nos dicen las guías que digo sobre la enfermedad resistente? Pues básicamente lo que nos dice es, depende con qué comiences y cómo está la función renal. Si comencé con, con Rituximab y la función renal está estable y no mejora la proteinuria, cambiar a anticalcineurínicos. Pero si la función renal va cayendo, pasar a, a Ponticelli, igual con anticalcineurínicos. Si está estable la función y no cae la proteinuria, pasar a Rituximab. Pero si la función renal comienza a caer, pasar a ponticelli. Y si comencé con ponticelli y la función está estable, cambiar a rituximab y si la función sigue cayendo, intentar siempre con ponticelli y si no, decir que el paciente es resistente a rituximab, resistente a la pauta de ponticelli, a y mandarlo a un centro experto donde probablemente se le pueda o no dar un tratamiento emergente como puede ser dar a tumumab o no Eso es básicamente lo que nos dice este algoritmo. Pero hay muy poca evidencia sobre la enfermedad avanzada. ¿Qué pasa si un paciente debuta su membranosa con un filtrado por debajo de 30? Si estos pacientes son excluidos de los ensayos clínicos. Pues no se sabe qué hacer. Hay una experiencia en Inglaterra del año 2013 publicado en Lancet, donde parece que clorambucil trabaja mejor que obviamente ciclosporina. Y hay una experiencia reciente con rituximab que parece que también podría funcionar, pero no son ensayos clínicos. Bueno, el de Inglaterra sí fue un ensayo clínico. El, el, el más reciente que les dije, rituximab, no es un ensayo clínico. Entonces, ya para terminar han sido casi 35 años buscando un fármaco menos tóxico, más específico y más seguro. Desde la década de los 70, cuando fueron descritos los modelos de la nefritis de Heyman activo y pasivo, el primer ensayo de Ponticelli fue publicado en el año 84 y luego en el año 89, y luego vinieron los estudios de Catran con ciclosporina en la década del 90, y a comienzos de los 2000, la experiencia de la Mayo Clinic con fervenza y del Mario Negri con remucha en la cabeza, que probaron rituximab en sus cohortes. Luego, vieron, luego vinieron el descubrimiento de los dos principales anticuerpos y antígenos, el antiplado CR y la antitropospondina, y luego vienen los cuatro ensayos que hemos comentado: el Henry Tux, el Mentor, el Starven y el Recycle, y finalmente las terapias emergentes. Si tenemos que poner una meta, diríamos que en tercer lugar están los anticasinourínicos, el rituximab está en segundo lugar, y a pesar del tiempo y a pesar de su hipotética toxicidad, Ponticelli sigue siendo la terapia más efectiva para aquellos pacientes que necesitan un tratamiento inmunosupresor en la nefropatía membranosa y con los nuevos esquemas intravenosos o dosis más bajas podríamos mejorar su tolerancia, sobre todo cuando los costos son muy altos. Y ya para concluir, a nivel de la práctica clínica actual hay que hacer una estratificación del riesgo basal y ver la respuesta al, sistema, al bloqueo del sistema renina angiotensina, es clave para el tratamiento inicial y para las recaídas hay que monitorizar la respuesta inmunológica con los antiplados R, porque esto me predice la respuesta clínica. Cuando el resto de antígenos tenga bien desarrollado y estandarizado sus anticuerpos, también podremos probablemente monitorizar los otros anticuerpos. Pacientes de alto riesgo, pauta de Ponticelli, más efectivo, más económico, pero probablemente hay que dar esquemas más tolerables y más cortos. Riesgo moderado alto, rituximab, superior al bloqueo del RAS, superior a los indicaciones neurínicos, y hay que buscar el perfil del paciente. Paciente muy mayor, paciente con comorbilidad, con fragilidad, prediabéticos, donde no podemos dar corticoide, rituximab sería la primera opción. Los anticarcinogénicos han pasado a ser la tercera opción, sobre todo post-mentor y post Hay poca evidencia en los en las pacientes que debutan con una enfermedad renal ya avanzada y los biológicos de momento, de momento, para casos refractarios o intolerantes a los fármacos anteriores. Desde el punto de vista de la investigación, que está en curso y futura, los nuevos fármacos biológicos tienen que tomar en cuenta el coste tan alto que tienen todavía. Se pueden probar terapias combinadas o secuenciales, que es lo que se está haciendo. Hay que hacer ensayos pragmáticos, estratificados por riesgo basal. Hay que hacer ensayos en población con, con enfermedad renal crónica avanzada o con enfermedad resistente, porque no hay ensayos clínicos para enfermedad resistente. Hay que valorar la respuesta inmunológica como una variable de reemplazo, una variable subrogada hacer un seguimiento a largo plazo, porque todos los ensayos se quedan en dos años. El 30 de junio de este año el STARMEN cumple cinco años desde que su último paciente fue incluido. Así que esperamos publicar la experiencia a cinco años de seguimiento. Y finalmente, remarcar que el tratamiento siempre debe de ser individualizado, tomando en cuenta las características del paciente, la realidad socioeconómica, los costes que tiene el tratamiento, las preferencias y el expertise del centro y del médico que trata a los pacientes. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias y espero cualquier pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Realmente ha sido enriquecedora la, la exposición que has tenido y bueno quiero invitar a Miriam Fiestas para poder eh, ver su opinión, su experiencia, las observaciones. Miriam, tienes la palabra. Agradecerle al doctor Jorge por por la experiencia que nos muestra. <susurra> Y más que eh, hablar un poco de, de estadísticas de nuestra región, eh, tú conoces un poco la realidad de nuestro país. Estamos eh, un poco lejos de hacer el dosaje de, de anticuerpos Plado R como una rutina. Entonces, en algún momento habíamos eh, revisado los estudios, las publicaciones internacionales y los estadounidenses pues hablaban de una incidencia de más del 75%, los europeos un promedio de un 70% de, de presencia de estos anticuerpos, los chinos comentan algo de un 50%, pero cuando vamos a Latinoamérica, que tampoco no son muchos los estudios publicados, estamos hablando que los argentinos solo lo, lo muestran en un 25% y los brasileños hablan de una estadística que está casi similar a, a lo que es China del 50%. Entonces, considerando estas eh, variables estadísticas mostradas, ¿consideras que existe algún factor, eh, un polimorfismo genético en la expresión de este tipo de, de anticuerpos o hay una variante de raza? O de repente, ¿en dónde encajaríamos mejor eh, nosotros como, como peruanos, como latinos, para la valoración de la posibilidad estadística de que estemos frente a una, a una glomerulopatía membranosa asociada a antiplado CR, eh, en el contexto de que no podemos dosarlo de manera rutinaria? Ok, es muy buena pregunta porque son dos, tres conceptos que hay que comentar al respecto. Primero, hay un perfil de riesgo genético, no solamente hay un perfil de riesgo genético para desarrollar la enfermedad, sino para que la enfermedad vaya peor. Tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad HLA de clase 2 y también con, con polimorfismos para PLA2R. Estos estudios han sido básicamente población caucásica de Europa y en población asiática. O sea, que hay un perfil de riesgo, sí. De hecho, no solamente hay un perfil de riesgo, sino que ahora los chinos proponen que cuando hay micropartículas en el medio ambiente por debajo de 2,5 micromoles, me parece, por, por microlitro, la probabilidad de desarrollar esta enfermedad es mayor. Eso todavía no ha sido confirmado, pero hay factor de riesgo genético y potencialmente hay un factor contaminante, para empezar. Ahora, ¿qué perfil de riesgo genético tendrán los latinoamericanos que tenemos de India y de Mandinga? Pues va a ser difícil saberlo, porque si nosotros hacemos un análisis genético de los latinoamericanos, probablemente tendremos una mezcla de todo un poco. Y va a ser un poco más difícil. En cambio, en los asiáticos y en los europeos es como que es más, más entre comillas, más puro, ¿no? más, 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 más virgen. Entonces, es, es, es difícil, aunque no imposible, hacer estudios genéticos en ese aspecto. Entonces, poder detectar la positividad de los anticuerpos en el suero depende de varias cosas. Primero, depende de la técnica que yo utilice: si es ELISA, si es inmunofluorescencia o si es lo menos usado que es Westerblock. El más sensible es Western blot, pero eso se hace a nivel de investigación de laboratorio, no en la práctica clínica médica. En la práctica clínica se hace el ISA, que permite cuantificar, y la inmunofluorescencia, que te dice positivo o negativo. Pero no solamente depende de la técnica, sino depende del momento de la historia natural de la enfermedad. Si esas estadísticas que me has comentado, eh, Miriam, de Brasil, del 50% y de Argentina, que tiene más de caucásico, del 25%, son tomadas en un momento muy precoz de la enfermedad, Probablemente por eso no están detectando a nivel del anticuerpo. Y habría que ver cómo está el antígeno en la biopsia, en la tinción por inmunofluorescencia. Que también sé que es difícil hacerlo en América Latina, también lo sé, pero eso es lo que habría que hacer. Si el antiplado serrensor es negativo, hay que ver cómo está el antígeno en el glomérulo. Pero además de eso, hay que ver qué técnica, porque más sensible es la inmunofluorescencia que el ELISA. Lo que pasa es que el ELISA te permite cuantificarlo. O sea, si hablamos de sensibilidad. Primero el Western blot que no se utiliza más que en investigación, luego la inmunofluorescencia y luego el ELISA. ¿no? Eso es para empezar. ¿Y en qué momento de la historia natural? Ahora, puede ser que realmente sea una nefropatía membranosa por biopsia, patrón, mejor dicho, un patrón de injuria o de daño membranoso en la biopsia, que esté asociado a otro antígeno, que no sea ni, ni, ni plado CR ni trombospondina. De repente es otro, el NEL1, el NECAN1. Pero si no hay recursos para hacer un antiplado CR por ROE, en la, en la sangre, menos vamos a poder determinar si el antígeno que tiene en el glomérulo va a ser el NECAN 1 o el, el, el NEL1, porque eso hay que hacerlo por espectrometría de masas. Ni siquiera está estandarizado, solamente lo hace la Mayo Clinic y el grupo de Pierre Ronco en Francia, que lo manda a hacer a Bélgica, ni siquiera en la misma Francia. Entonces, lo que te quiero decir es que si no detectamos el anticuerpo probablemente tenga asociado, puede ser una membranosa asociada a otro anticuerpo o a otro antígeno que no tenemos la capacidad técnica ni económica de poder hacerlo de momento, ¿no? Eh, esa sería mi, mi visión. Primero, ¿qué tipo de técnica utilizamos en qué momento de la historia natural? Y si realmente son negativos en, en Argentina y en Brasil, probablemente habría que buscar otro antígeno, otro antígeno, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, algunos comentaban también del, de los hallazgos de estudios en estadounidenses que aquellos que tenían anticuerpos eh, o dosajes de anticuerpos muchísimo más altos tenían una, una peor evolución clínica a pesar de que la, al inicio del tratamiento a pesar de que la caída del, del anticuerpo se diese eh, por encima del 25% en, en, durante la evolución de la enfermedad. Y que algunos de ellos pues iban a evolucionar, como se esperaba, enfermedad renal crónica en definitiva. Entonces, ¿qué tanta eh, experiencia tienes tú en relación a eso? ¿Es están es así? Si nuestro dosaje inicial del anticuerpo es, es muy alto, ¿es peor su pronóstico? ¿es peor la supervivencia del.? del Riñón nativo, o de repente es mayor la incidencia de la residuidad en el, en el trasplante renal? Sí, esa también es una buena pregunta. Hay experiencia en estudios de cohortes y en estos cuatro ensayos clínicos que he mostrado que aquellos pacientes que tienen un nivel más alto basalmente del anticuerpo en el suero son los que van a demorar más tiempo y van a tener menos probabilidad de remitir la proteinuria. Si van a llegar o no, a enfermedad renal terminal, estos ensayos no te lo pueden decir. ¿Por qué? Porque solamente son dos años de seguimiento. No, no, no son cuatro, cinco, seis, siete años para ver la evolución a una enfermedad renal crónica terminal. Pero sí hay estudios de asociación, sobre todo de cohorte, donde los pacientes que tienen el título más alto van peor desde el punto de vista de la remisión de proteinuria. Todavía no se han atrevido a decir enfermedad renal terminal. Falta validar esto, ¿ah? ¿eh? Falta validar porque son experiencias del hospital de Jawexel en, en, en Países Bajos, del hospital de Ronco en Francia, de Fernando Ferbence en la Mayo Clinic, del 12 de octubre aquí en Madrid, ¿no? del grupo de la Glossen, pero hay que hacer un verdadero estudio de validación si estos anticuerpos predicen enfermedad renal terminal. Niveles más altos eh, basalmente predicen pobre respuesta de la proteinuria, pero no se ha evaluado enfermedad renal terminal. Y sí. Aquellos pacientes que tienen también pretrasplante niveles más altos, la probabilidad de recidiva es más alta, por encima del 30%. Mientras que aquellos pacientes que tienen el nivel del anticuerpo antiplado CR por debajo de 50 o negativos al momento del trasplante, la probabilidad de recidiva está por debajo del 10%. O sea que eso sí se ha estudiado, sobre todo también en Estados Unidos. Me parece que Michel Ciesa, no sé si él se acordará de mí, pero yo me acuerdo cuando éramos residentes, él de, del Hospital Cayetano y yo de, de Loaiza. Eh, pregunta: eh, Me parece que hay una pregunta de Michelle Ciesa sobre sí, sí, Jorge, las. Los, sí. La, sí, para leer algunas preguntas, eh, Michelle Ciesa comenta sobre los efectos adversos de eh, la ciclofosomida, sobre todo porque hay, hay mucho temor en su uso, sin embargo, en nuestro medio no parece haber mayor problema. Sí, este, sí, sí. Antes de que respondas esto. Sí. Eh, quería hacerte una, una, una apreciación sobre, que, que va a devenir en esta pregunta. ¿no? Eh, nosotros, lamentablemente, la realidad en el Perú es tan compleja y, y tan diversa a la vez que tan solamente el, la intención de hacer una detección de anticuerpos antiplado CR ¿no? eh, cuesta en el mercado 350 dólares aproximadamente. Y la cantidad de pacientes, siendo la membranosa sí. ¿no? la, la principal causa de síndrome nefrótico, eh, resulta muchas veces eh, inaccesible ¿no? para la mayor parte de, de, de casos. Y no solamente eso, sino eh, después de las conclusiones que has mostrado, dejando los anticalcineurínicos como tercera opción y poniendo rituximab eh, o en una terapia secuencial o en una primera línea, eh, y siendo este rituximab, inalcanzable en algunos casos, sobre todo en salud donde el rituximab se usa solamente para glomerulonefritis resistentes a corticoides, eh, resulta un poco eh, irreal poder aplicar estas, estas, estos estudios y estas guías. Entonces, lo que solemos hacer nosotros en Perú, en el Hospital Rebagliati y en los hospitales donde seguro que trabajamos, entonces que, que que dice Miriam, y, y seguro que Michelle Ciesa también tiene alguna observación al respecto. Generalmente usamos Ponticelli. Lamentablemente, siempre hay el temor de eh, la, la, la falla ovárica en mujeres jóvenes, en edad fértil, o la, la cistitis hemorrágica, eh, que, como dice Michelle, no solemos verlo. No solemos verlo. Entonces, eh, si nuestra primera opción va a ser Ponticelli, excepto en algunos lugares donde todavía se puede usar tacrolimus o ciclosporina, y en algunos lugares privados, sobre todo rituximab, siendo Ponticelli nuestra primera opción, nuestra mejor opción, ¿qué tan frecuentes son los efectos adversos? Y tienes un artículo muy interesante al respecto, es el uso de la ciclofosamida, hay mucho temor y ahí exactamente va la pregunta de Michelle Ciesa. Sí, yo creo que es muy buena la pregunta de, de Michelle. Le mando un saludo desde aquí y, y también tu comentario totalmente pertinente. Por eso yo les dije eh, en, la, en las conclusiones: hay que individualizar de acuerdo a la realidad donde tú te desempeñas. Y yo, cuando llegué a España, o sea, o sea en el OAISA, lupus, y, o sea, o sea, la experiencia que uno tiene de manejar pacientes con glomerulofritis del OAISA y de lupus es inmensa, ¿no? Y también en el salud y en Cayetano y en el 2 de mayo. Entonces, cuando dije a España, pues yo comencé a usar lupus, a istri, perdón, ciclofosfamida, a histri y la gente se horrorizaba, ¿no? O sea, tenían un miedo, lo ingresaban dos días, que tron, este, que la cistitis hemorrágica, que el mesna, que. <laughs> y yo, pues, los miraba con, con cierto cariño, ¿no? <laughs> Porque, digamos, este, con, con ternura los miraba, ¿no? Porque se nota cuando no hay experiencia en manejar un fármaco, ¿no? Eh, y, y decía sí, es, ¿ya? Hay un riesgo potencial más alto. Eh, pero eh, hay que saber dar dosis, hidratación adecuada, y yo no he tenido ningún problema en mis pacientes lúpicas. Bueno, ahora ya he cambiado yo al esquema de Eurolupus, que es mucho más amigable ¿no? eh, que, la, que, que la pauta inicial para lupus. Y en el caso de la membranosa, por supuesto ha quedado Ponticelli. Si he, si he visto en, el, en los últimos 3-4 años unos 30 pacientes con membranosa, o 35, pues probablemente la mitad ha sido con Ponticelli, pero nunca. Les doy la dosis real de 2,5 miligramos kilo día oral de Ponticelli. Empezando por eso. Les doy de 1.5 a 2 e inclusive en gente muy delgadita, un miligramo kilo día. Empezando por eso. Entonces, la dosis acumulada es mucho menor que la verdadera pauta de Ponticelli, que es 2,5. De hecho, en el Starman, la dosis acumulada fue 10 gramos y medio, y en el Recycle, en el vaso de Ponticelli, fue 11 gramos. Que está muy lejos de la, bueno, otra cosa, ¿no? La toxicidad ovárica, aunque es verdad que cuanto más años tenga después de los cuarenta y tantos es con menos dosis, pero la toxicidad ovárica generalmente se ve por encima de los 12, 13, 14 grados, eh, gramos acumulado, a menos que tengas más de cuarenta y tantos años, ¿no? Además que, digamos, la, la, la nefropatía membranosa predomina en varones y tener chicas de 20, 25 años o 30 es, es, es más complicado, más infrecuente, ¿no? Y luego. Eh, el riesgo de cáncer, que tanto miedo hay al cáncer, que, que sí, que hay casos descritos, que sí, que en un estudio de Van de Brandt, publicado con Wexel en, en el año 2011, dijo que cuatro veces más riesgo había con ciclofosfamida que con rituximab de cáncer, pero eran estudios con la pauta de Pontichile de la década de los 80, de la década de los 90, cuando no se hacía la hidratación adecuada, cuando se daban megadosis de ciclofosfamida e inclusive se daba clorambucil. Pero las dosis de ahora, tipo urolupus o dosis bioral más bajas, no te van a llegar a esos niveles de dosis acumulada. De hecho, para hacer cáncer, tiene que ser más de 36 gramos de dosis acumulada para que aparezca cáncer. Y esa experiencia viene de la vasculitis anca, cuando tenías que darle dos años seguidos bioral, ciclofosamida para la vasculitis anca que se usaba en la década de los 90. Ahí se vio que aparecía cáncer, dos años dándole bioral, ciclofosamida todos los días del año pues aparecía el cáncer. Pero con la pauta de lupus, con la pauta de Ponticelli modificada, dando dosis bajas, no va a aparecer cáncer. No, 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 no lo vas a ver, con muy baja probabilidad, ¿no? Pero va a haber más neumonías, va a haber más infecciones urinarias. Ahora, estamos en un contexto de COVID, que siempre es complicado. Pero a pesar de eso, el rituximab es el que más baja los anticuerpos y la respuesta para el COVID. Entonces, tenemos más seguridad teórica a priori con el rituximab que con ciclofosfamida pero resulta que hay series publicadas por los reumatólogos y por, en, algunos, en algunas glomerulonefritis donde se ve que el rituximab es el que más te baja la respuesta de anticuerpos a la vacuna eh, para, para el COVID. Entonces, yo diría, en Perú hay que dar, si el caso la merita, Ponticelli con dosis más bajas de lo que dice, o sea, no des 2,5, da 1,5 y o da la, la pauta que han hecho en Uruguay intravenoso y la probabilidad de que tengas estas reacciones de fallo bárica o de cáncer va a ser muy baja y si hay infección pues habrá que tratarla con todo el cuidado del caso no exacto exacto de acuerdo Jorge con respecto también a, a, a este tema y incidir nuevamente no el hecho de que el rituximab sea inaccesible en muchos lugares y que en el seguro tenga una indicación solamente para, para glomerulinfitis resistentes, no significa que no se pueda mejorar en eso. Es decir, las nuevas evidencias que hay hacen que, que en el seguro, por ejemplo, se tenga que reevaluar eh, claro. la pertenencia, la evidencia acerca del rituximab y comprarlo. Claro. Y el CIS, sí. el CIS también debería generar su evidencia y, y tratar de comprarlo. Y con respecto al plato CR, así como la microscopía electrónica, uh -huh. hacer un, un estudio de, de glomerulonefritis sin microscopía electrónica es, es medio peligroso, pero en membranosa ayuda bastante el, 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 no solamente los dosaje de anticuerpos, sino también el estudio de los antígenos en el tejido. Pero aún así... Que todavía ese tipo de, de, de cosas, y lo digo así para, para nuestra, nuestra población, para nuestro gremio peruano, no está además siempre tratar de tercerizar los estudios en ROE de Plado cr por lo menos, y la microscopía electrónica. Pero aún así, nosotros tenemos eh, nuestro Ponticelli, eh, le tenemos bastante ley a, a Ponticelli con respecto a, a ese a tratamiento, pero. El grupo de, 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 de Uruguay, por ejemplo, eh, que, que usó los pulsos, y sobre todo en estos dos años, yo creo que todos mis colegas peruanos se han dado cuenta de que en los últimos dos años aproximadamente no ha habido ciclofosfamina bioral sí. en el Perú. No había manera de conseguirlo. Sí, Entonces, no. se, se empezó a usar el, 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 los anticatsineurínicos o se empezaron a usar sí, protocolos, protocolos en pulsos endovenosos. Algunos sí. usaban pulsos mensuales al estilo de, de la NIH de lupus. Algunos usaban pulsos alternos, como el estudio de Uruguay. Y si bien es cierto, el, el, el grupo de Uruguay no, no ha tenido un, un, un estudio comparativo, pues, pues es interesante, ha tenido buenos resultados. Y, el, y, y lo otro a lo que iba es que, por ejemplo, comparando con la nefritis lúpica, que salió el multitarget, que si bien en la clínica, en, en las últimas guías de nefritis lúpica, el multitarget, por ejemplo, eh, lo ponen al nivel de, de, del NIH o del, del eurolupus, aún cuando puede tener mayor, mayor eh, diferencia en, en sus resultados, el grupo de Sononi, el que has mostrado, que, que ha hecho su multitarget con Rituximab, dosis bajas de ciclofosamida y, y corticoides, eh, lamentablemente no ha tenido un estudio comparativo con el Ponticelli, que, que hasta ahora es el basal, pero eh, está, eh, podría tener una buena relevancia al hacer el, hacer el comparativo y demostrar, tal vez, que no, se, no necesariamente tengamos que esperar un Rituximab para poder tratar nuestras membranosas, sino darle la confianza a, 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 nuestra, a nuestro Ponticelli, ¿no? Ahora, no sé si ya ha regresado la ciclofosfamida oral. Mientras tanto, tenemos que optar por la ciclofosfamida vía intravenosa en el esquema que lo hagamos, pero recomendar a todos los nefrólogos que se haga de una manera protocolizada, establecida, porque hay algunos colegas que lo hacen mensuales, otros eh, bimensuales, otros tipo de urolupus, y eso no va a generar evidencia a posteriori. ¿no? Este, hay un comentario del doctor José Luis González Polar. Eh, un gran abrazo, saludos desde la República Independiente de Arequipa. Arequipa. Sí. Indudablemente, la ciclofosema y corticoides en nuestro medio es lo que más usamos, por lo ya comentado. Sin embargo, el pronóstico y resultado está asociado al inmunosupresor, principalmente por lo que el uso de corticoides podríamos tratar de disminuir, sobre todo por los efectos colaterales que conocemos. ¿Qué opinión tienes sobre el uso en cuanto a la dosis de corticoides asociados en ciclofosamila en membranosa primaria? Esa vale, es la pregunta. Esa un, es una excelente pregunta porque el corticoide te puede matar, ¿no? Eh, y tiene muchos efectos adversos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y son gente de 60 años que, que entran, ¿no? Con, con ya aterosclerosis avanzada, prediabéticos, con osteoporosis en curso o ya desarrollada, con glaucoma en curso o ya... Entonces hay una serie de cosas por las cuales los corticoides, cuanto menos mejor, ¿no? El corticoide es un excelente fármaco, pero cuanto menos mejor. Fíjense, cuando Ponticelli hizo esto a finales de los años 80 y durante toda la década del 90, dijo, pues vamos a dar bolos de metiproinsulona del día, porque la pauta de Ponticelli es la siguiente, mes 1, 3 y 5. En esos meses impares da, el día 1, 2 y 3, un gramo... De metripreninsolona intravenoso. Y del día 4 al día 30 de ese mes, del mes 1, 3 y 5, insolona, no, no en esos 27 días que le faltan al mes del mes 1, 13 y 5, daba metripreninsolona 0,4, 0,5 miligramos kilo peso o el equivalente en prednisona Pero eso, ¿por qué lo dijo? O sea, él comenzó en, la, en el año 84 a poner eso y ahí se quedó. Y eso fue. ¿Por qué hay, por qué hay, hay necesidad de poner metriproinsolona un gramo intravenoso durante tres días? ¿Por qué no nos evitamos esos tres días y solamente, por ejemplo, probamos los 30 días con vivo oral? Por ejemplo, digo yo. ¿Por qué? Porque esos tres gramos añaden más dosis a los meses que le toca meter prinsolana. Nadie lo ha refutado, nadie lo ha vuelto a probar. Se quedó así porque el maestro lo dijo hace 35 años y así se quedó. Y así lo han repetido. Pero no hay una pote de Ponte Chile que haya quitado esos tres días de bolo. No hay necesidad porque la nefropatía membranosa, desde el punto de vista ya conceptual, no es una enfermedad proliferativa como el lupus en, en su forma proliferativa o una rápidamente progresiva, excepto que lo tenga en el hallazgo una semiluna, ¿no? Pero digo, la gran mayoría no es una enfermedad proliferativa, es una enfermedad que es larvada en su desarrollo, larvado en su remisión, por lo tanto, podría intentarse dar, no dar esos tres bolos y así bajamos dosis, podría darse, en lugar de dar 0,5 miligramos, 0,4 miligramos kilo día, por, por ejemplo, y vas bajando dosis. ¿No? Ahora, como, no, como cosa les digo, en el Starmen, en el estarmen en, en el ensayo que nosotros participamos directamente, ya en el, en el mes 1, cuando había pasado un mes con corticoide, todavía no, no estaban recibiendo el, el mes 2 que le tocaba ciclofosamida porque es alternante, ya, ya había remitido un montón de gente la, la proteinuria con un mes de corticoide solamente, ¿no? aunque está demostrado que a largo plazo solo dar, dar corticoides no, no va a funcionar, pero lo que les quiero decir es, se puede y se debe bajar la dosis de corticoide, pero como tú dijiste bien, Renzo, tienen que protocolizarlo, es decir, vamos a usar la pauta de Ponticelli, pero en lugar de dar bioral, vamos a dar intravenoso, perfecto, vamos a dar intravenoso. ¿Qué dosis de intravenoso? ¿La pauta de lupus que es 500 miligramos cada 15 días, o el esquema de Leigh and H, que es un gramo por metro cuadrado ajustado a la función renal. Y en los meses que toque corticoide, mes 1, 3 y 5, vamos a dar la pauta real de Ponticelli, tres días de metilprednisolona y luego 27 días de metilprednisolona oral o, o su equivalente prednisona o solamente vamos a dar oral y no vamos a dar esos tres bolos de metilprednisolona Pero para eso, y dado que veo a varios colegas de salud del MINSA en, en, el, en, en los participantes, yo los insto a que tienen que hacer estudios de varios hospitales. Porque estas enfermedades para nosotros nos parece muy frecuente, pero son enfermedades raras. Las glomerulonefritis son enfermedades raras. Y para poder publicar, tienen que unirse a los hospitales y compartir la experiencia. Pero para compartir la experiencia y, y tener una publicación medianamente decente y que tenga impacto en la práctica clínica, ya que no hay recursos para hacer un, un brazo de control y un ensayo clínico como debe de hacerse. Pues hay que hacer protocolos unificados, reunirse el, el buró de expertos del área y decir: Mira, nosotros proponemos esto, mire, nosotros proponemos esto. Pues unifiquemos, intentemos: el MINSA, el Salud, Cayetano, 2 de Mayo, el Coyique, tal, tal, que Salud, que el Rebagliati, que el Almenara, ¿no? y hacer protocolos y publicar esa experiencia, porque si no, 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 tú mismo lo has dicho, no podemos sacar experiencia de Perú. Todo es de literatura del extranjero y lamentablemente los recursos son otros. Y el acceso son otros, ¿no? Una última observación. Eh, si tienen alguna última pregunta en el chat, por favor, díganlo. Eh, quería comentar acerca de la, de la experiencia en, en el manejo conservador de la nefropatía membranosa. O sea, eh, eh, es cierto que en pacientes, en pacientes con, con proteinuria no nefrobótica, con albúmina más de 3, ¿no? Es... Eh, eh, está indicada el manejo, eh, de manejo conservador. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia? Hemos tenido pacientes que tenían proteína no nefrótica, biopsia con membranosa, estables, sin edemas, importantes, con función renal conservada, que ya se empezaron tratamiento eh, inmunosupresor. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? No sé si, si, si de repente tú has tenido casos, Miriam, ¿qué es lo que nos lleva? A, a usar desde el inicio protocolo de ponticelli en aquellos que, perdón, o tratamiento inmunosupresor en aquellos que tienen bajo riesgo o riesgo moderado con función renal conservada. Tal vez es el temor, tal vez es la, la, la poca experiencia, tal vez es que al segundo o tercer mes, porque porque en, en el estudio que hizo el doctor Praga en el 2010, cuando habla de remisión espontánea, incluso da chance hasta un año, ¿no? O sea, aquellos que reducen la proteína en eh, más del 50% dentro del año todavía un manejo conservador o más Entonces, o más. ¿cuál es el, sí, hasta un año. ¿Cuál es el cuál es el, 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 el ¿Cuál es el prejuicio, el temor, el, el riesgo, ¿no? no? sé si Miriam piensa alguna experiencia al respecto. No sé si alguien tiene un comentario. En relación, por ejemplo, a los pacientes, cuando empiezan con una proteinuria masiva, más de 10 gramos, un poco que, que ya no se le piensa mucho y se le considera como a valorar el riesgo, y estás pensando que este paciente pues probablemente no vaya a remisión espontánea, como no puedes dosar eh, los anticuerpos, pues es una opción la biopsia renal. Pero en muchos lugares del Perú tampoco esta es una opción. En el caso de piura, nosotros tomamos la muestra y la enviamos al hospital Almenara para que nos repliquen el resultado y pueda este, empezar tratamiento. Pero muchas veces esto demora entre un mes, mes y medio en que en que tengamos un resultado de biopsia renal. Entonces, en este tipo de pacientes, pues definitivamente uh -huh. empezamos eh, con lo que es ciclofosfamida intravenosa y pulso de metilprenisolona. Pero nosotros... Eh, bueno, como hospital utilizamos un día de metilprednisolona y desescalonamos durante el siguiente mes, al siguiente aplicamos pulso de ciclofosfamida intravenoso porque no disponemos acá de oral. Es más este, este principio de año ya dije me informó que la ciclofosfamida intravenosa no está ingresando al país, así que va a ser un poco más complicado poder manejar este tipo de esquema y de allí mantenemos con corticoide oral. En realidad, de allí no volvemos a pulsar con metilprednisolona. Cuando son proteínurias de menos de 3 gramos, el, el asunto, como tú lo, lo comentabas, quizás no haya un manejo consensuado, porque muchas veces no es justamente el nefrólogo quien le dice al paciente que recibir, entre comillas, un, un, de no recibir un tratamiento inmunosupresor no significa que no recibe tratamiento está recibiendo los antiproteínicos convencionales y que esperamos respuesta con eso, pero muchas veces las otras eh, especialidades o los otros médicos que manejan un poco al paciente dentro del contexto, por ejemplo, de nuestra institución como es salud, eh, justamente eh, tal vez presionan o tal vez se inducen al, al familiar a, a buscar un un lugar donde le inicien el inmunosupresor, porque teóricamente estamos dejando avanzar la proteinuria y avanzar la glomerulopatía. Entonces, a veces eso es un poco la, la situación que lleva a iniciar una terapia inmunosupresora, cuando en realidad tú tienes que esperar eh, tratamiento, la respuesta al tratamiento médico conservador. Incluso en los, en cuando se hace este dosaje de, de, del anticuerpo antiplado CR2, eh, es, mismo Jorge ha explicado, el hecho de que desciendan los, anticuerpo, los anticuerpos no va seguido de una manera inmediata del descenso de la proteinuria. Entonces, aún cuando la proteinuria persista, a pesar de los anticuerpos bajos, como respuesta al tratamiento inmunosupresor, se espera un tiempo, en promedio de meses, nueve meses, para ver hasta cuánto remite la proteinuria y recién pensar que de repente es un paciente no respondedor. Entonces, es un poco el, el manejo. Y lo otro es que, definitivamente, pues es un manejo individualizado. no A veces hay pacientes que no tienen una proteinuria muy marcada, pero tienen otros factores de, de riesgo, de mal pronóstico, y entonces ahí sí. Eh, es la decisión un poco más compleja, ¿no? Claro, mientras, mientras por ejemplo, el, el esquema que tienen las, las guías del 2021, eh, dicen, estratifican bien el riesgo y ese temor de que si tienes bajo riesgo, pero tu proteína es en 3 gramos y han pasado 3 meses con inhibidores con selectivos de, 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 del RAS y, y no ha bajado, ha bajado a 2.9, entonces en 3 meses uno, uno piensa lo que tú dices, ¿no? Se, se, se me está empeorando mi riñón y, y, y pasan cuatro meses y bajo a 2.8 y, y la lúmina que, que está en 3.1. 3. Entonces, ese temor eh, eh, y, y la falta de experiencia y sobre todo no el manejo consensuado. Eh, la... Es muy interesante eh, este tipo de, de reuniones porque... Eh, la, la, en realidad deberíamos tener una intercomunicación eh, bastante fluida entre todas las instituciones. ¿no? Yo tengo conversaciones con, con nefrólogos del policía, de María Soleadora, algunos colegas de, de Almenara, ¿no? del 2 de mayo, con los cuales a veces intercambiamos opiniones sobre, sobre estos casos. ¿no? Y, y estos, estas experiencias nos ayudan, nos retroalimentan. ¿no? Estoy seguro que, que Jorge también piensa lo mismo. Sí, sí. Y un dato clínico importante, a falta de antiplado CR, porque ahí en esos pacientes que tienen una proteinuria entre 3-4 gramos, que estás que quieres tratar o no, y que en 2-3 meses siguen 2 gramos y medio, 3, y no termina de mejorar, ahí ayudaría mucho los anticuerpos. ¿Sabes por qué? Porque si tienes un nivel de anticuerpo por debajo de 150, dirías, bueno, me voy a esperar con más confianza ah. que remita", ¿no? Pero si tienes 3 gramos y medio y tus anticuerpos están en 600, en 500, Allí hay actividad inmunológica importante y no esperarías los seis meses. Probablemente, sí. si yo tuviera un anticuerpo de, de más de 350, 400, con una proteína de tres gramos y medio, cuatro, no como la que comentó Miriam, de 10 o 13 gramos, yo no me esperaría seis meses, porque sé que ese nivel de anticuerpo va a hacer que la probabilidad de que remite espontáneamente es muy baja y, por lo tanto, esperaría como mucho tres y como mucho tres, cuatro meses con el bloqueo del RAS. Ahora, un dato clínico muy importante es la, la, la albúmina, a veces la albúmina mejora, o sea, la proteína no mejora, pero la albúmina sí que va subiendo de a poquito. La mejoría de la albúmina sérica es un dato clínico muy importante de que eso a mediano plazo puede ir relativamente bien. ¿eh? Es importante Exacto. ese dato. Y otra cosa, las membranosas que tienen proteínas de 2 gramos, de 3 gramos, de 4 gramos, con una función renal estable, esas no terminan en diálisis. No se sabe bien el motivo, pero esa carga de proteinuria, a pesar de que daña el tubulistertis y todo lo que sabemos en todas las nefropatías proteinúricas, no tiene ese comportamiento que, por ejemplo, una focal cementaria primaria tuviera con ese mismo nivel de proteinuria. O sea, el nivel de la proteinuria en la membranosa no tiene el mismo impacto que el nivel de la proteinuria en otro tipo de glomerulonefritis. ¿No? Muy bien. Eh, si no hay otra pregunta, en realidad quiero agradecer de manera... Eh, muy empática a Jorge por, por la invaluable exposición, por el conocimiento, la experiencia, por los consejos. Gracias, Miriam, por compartir tu experiencia, por compartir tu, tu tiempo con nosotros, por poder eh, tener este espacio para poder compartir con todos los nefrólogos peruanos eh, este tema tan interesante sobre el manejo de la nefropatía membranosa. También agradecer a la Sociedad Peruana de Nefrología, al doctor Mario Encinas, que representa a la Sociedad Peruana en estos momentos, es presidente de la sociedad, por todo el apoyo brindado. Y agradecer también a todas las personas que han estado, que se han dado su tiempo para poder compartir con nosotros. Eh, unas palabras del doctor Mario Encinas para poder despedir el evento. Doctor Mario. Bueno, no me queda más que agradecer la excelente ponencia de Jorge. Realmente ha sido un gusto volverlo a ver. Realmente es agradable encontrarse con profesionales tan distinguidos y que, como se ha señalado, con mucho éxito. La Sociedad Peruana de Nefrología reafirma su compromiso de continuar con las capacitaciones y agradece de manera especial al doctor Renzo, a la doctora Miriam, por esta excelente conducción de este webinar. Y los esperamos en nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao.